Dos intendentes nos visitan, el doctor Fabián Francioni, Marcelo Luque. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, buenas noches. Ya no necesitan presentación ninguno de los dos. Te reís porque no, se ríe. Qué divino. Qué divino. ¿Cómo anda, Francioni? ¿Bien? Bien, bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, contento, bien. ¿Usted, Marcelo? Bien. Sí, también. Muy bien. Gracias por la invitación. No, a ustedes por venir. Hacía rato que no los veía personalmente, digo, con esto del Zoom y de la historia. Pero no es lo mismo, lo presencial, por eso los molesté como para que estuvieran aquí. Bueno, tenemos, vamos a arrancar de firme nomás. Tenemos ese... un minuto me pide el director, ya vamos a estar con una imagen allí. Una imagen que sí. Se colocó un cartel ayer allí en la localidad de Leones que llamó la atención. Bueno, uno de los que aparece en esa foto es el intendente Francioni. Entonces que queríamos charlar con él sobre esto, pero ya apenas tengamos la imagen lo vamos a charlar. Bueno, ¿cómo están viendo la caminata de aquí al 14? Difícil, creo que es una elección complicada la que tenemos. A nivel nacional, provincial, a nivel local hemos tenido y tenemos que caminar como una elección municipal, porque a la gente hay que explicarle cuál es el motivo por el cual hay que acompañar al proyecto nacional. Y bueno, no deja de ser una elección de medio término y siempre las elecciones de medio término terminan siendo elecciones complicadas, difíciles. Lo ha sido siempre, 2009, 2013, 2017 y ahora lo vuelve a ser. Así que difícil, difícil, pero con mucha confianza, con mucha fe de que los habitantes de la ciudad de Leones y de la provincia nos acompañen con muchos más votos que los que obtuvimos en la elección pasada y ojalá podamos manifestarnos en las urnas para que este proyecto nacional pueda de una vez por todas tener un arranque mucho más fuerte. Marcelo, la diferencia de votos, si dicen algunos que va a ser un poquito más holgada en estas elecciones según algunas encuestas, ¿es por mérito de la oposición o por errores propios de quienes están gobernando? Una mezcla, me parece. No cabe duda que siempre y todos quienes gobernamos cometemos errores que es bueno también esta vez reconocerlo y tratar de modificarlos y cambiarlos. Pero hay una mezcla de todo que en realidad a veces se torna cuando uno está gobernando difícil y difícil en la situación, porque bueno, a veces no tiene los instrumentos o a veces tampoco. Hoy creo que hay una pelea muy dura que es los medios, los grandes medios también, en donde han declarado una guerra muy fuerte y en donde todo lo transforman con otro significado, y eso a veces se torna difícil. Obviamente que el gobierno nacional tendrá que tener las herramientas de cómo comunicar de mejor manera para que pueda llegar a cada uno de los argentinos. Vos fuiste diputado nacional, Fabián, más allá de intendente. ¿Quién dice la verdad con las tarifas? Digo, Schiaretti me dice una cosa, la Secretaría de Energía y Cristina tuitean otra. ¿Quién dice? ¿O los dos dicen parte de la verdad y esconden? No, siempre el Gobierno Nacional ha tenido razón. El tiempo es el que va a terminar dando la razón. Lo mismo pasó con la caja de jubilaciones. Cuando el gobernador decía que se encadenaba con De la Sota en Buenos Aires y decían que los cordobeses vamos a mantener el 82% móvil, a nosotros no nos van a robar el 82% móvil. Ganó Macri y bajaron la jubilación al 72% móvil. Y después que nunca me pagaron, Macri durante 4 años no le pagó nunca a Juan Schiaretti. El que le empezó a pagar es Alberto Fernández a partir del 2019-2020. Cuando asume Alberto empieza a pagarle el arreglo que había, no el arreglo, lo que la Corte había determinado. Entonces en las tarifas pasa exactamente lo mismo. El gobierno es una historia ya repetida, es una victimización permanente el gobierno de la provincia para tratar de captar votos. ¿Qué ha pasado en esta elección? ¿Nosotros no pagamos lo mismo que Buenos Aires por decisión de PEC? No tenga ninguna duda, usted no tenga ninguna duda, no tenga ninguna duda, usted no tenga ninguna duda que puede ser mucho más barato. Yo no sé si el mismo nivel de subsidios que tiene la nación. Lo mismo pasó con el transporte. Con el transporte pasó exactamente lo mismo y pasa exactamente lo mismo. Lo que sucede es que hay un poder de victimización permanente, porque la única forma de poder mantenerte vivo en esta circunstancia en la provincia de Córdoba es que vos seas un antigobierno nacional. Está de moda ser antigobierno nacional, entonces si vos estás en contra del gobierno nacional obtenés una gran cantidad de votos. ¿Qué pasó ahora? Apareció Luis Juez y se quedó con el discurso del antikirchnerismo.
¿Quién es el que critica todo el día? A Cristina, ni siquiera a Alberto. A Cristina es Luis Juez. ¿Qué le pasó a Hacemos por Córdoba, al gobierno de la provincia? Se quedó sin el discurso. No llega a criticarla tanto a Cristina como la critica Juez. Entonces hay una diferencia en la cantidad de votos que se ve manifiesto en cada elección. Y ese es el problema que tenemos hoy. Entonces, ¿qué es lo más conveniente hoy para poder obtener votos? Decir que sos anti-kirchnerista, anti-gobierno nacional. De esa forma en Córdoba obtenés votos. No importa cómo le va al país ni cómo le va a la provincia. Hay que decir que vos estás en contra. Si vos decís eso, obtenés cierta cantidad de votos. ¿Qué pasó ahora? Luis Juez se ha quedado con ese discurso. Cambiemos o Juntos, no sé cómo lo quieran llamar, se quedó con ese discurso y entonces aquí está el inconveniente que tiene el gobierno de la provincia, que no termina de encontrar el discurso para ser un opositor fuerte al gobierno nacional. Y ese es el problema que están teniendo. Entonces, cualquier cosa que venga del gobierno nacional, el gobierno de la provincia lo va a ver mal. Lo que vos quieras. Macri durante 4 años no pagó un solo peso de obra pública. Te lo explicó Martín Gil en aquella mesa hace 1 mes y medio atrás, 2 meses atrás. Te explicó los 20.000 millones que la Nación nunca le envió a la provincia. ¿Alguna vez escuchaste a Schiaretti que diga que estaba en contra de eso? Nunca. ¿Por qué? Porque no era políticamente correcto estar en contra de Mauricio Macri, porque no sumaba votos. Ahora está Cristina, está Alberto, le envían el dinero, le pagan en tiempo y forma. Récord de obras públicas en la provincia de Córdoba, financiado con dinero del gobierno nacional, que le corresponde a Córdoba, pero que se lo envían todos los meses. Y sin embargo, el discurso es, el problema de nuestra provincia es el gobierno. Hoy lo escuchaba a Daniel Pacerini, en algún lado alguien me mandó un video hablando de federalismo. Pobre Daniel, o sea, yo creo que ya hasta perdimos el rumbo de lo que hablamos. Ya que no sabemos ni siquiera lo que estamos hablando. ¿Cómo vamos a hablar de federalismo si al interior de la provincia de Córdoba no llega un solo peso? Si todo el dinero que queda en Córdoba capital. El puente de la Sota, la ruta cuarta vía, la quinta vía. Vengan a ver los caminos rurales aquí en Leones, en Marco Juárez. Vengan a ver cómo están los caminos rurales. Nosotros así que pedimos por la ruta Leones-Montevoy, hace 4 o 6 años que venimos pidiendo la ruta Leones-Montevoy, no tenemos ninguna posibilidad, ni siquiera nos llaman para decir... Aquí vino el gobernador el otro día, trajo el tema de las cloacas, bueno, inauguró la ruta Marco Juárez-Zaira, lo de la escuela Proa... 7 años la ruta Marco Juárez-Zaira, el puente de la Sota en 24 horas, el cuarto carril en 2 años, toda la circunvalación de Córdoba, todo hecho, para hacer una ruta de 25 kilómetros, 7 años. ¿A usted le parece correcto? ¿Usted sabe de qué se mantiene la provincia? De lo que aporta el departamento Marco Juárez, departamento Unión, departamento San Francisco, departamento Río Cuarto, la zona productiva. La zona productiva para que 3 millones de habitantes que están en Córdoba capital puedan ir el lunes a la noche a ver un baile. Lo que Schiaretti le reclama al gobierno nacional no lo aplican en la provincia. Y lo que nosotros le reclamamos, ¿usted se piensa que el intendente Luque se va del espacio? Porque en 4 años de gobierno, pobre Marcelo, hizo una cuadra de cordón cuneta. No le mandaron un solo peso. Y la plata que se llevan de Roca es mucha. Déjalo que lo diga él, ¿es así, Marcelo? No. Pero todos los intendentes, por eso van al gobierno nacional, porque te dan la posibilidad de que vos crezca, que vos les des algo a tus vecinos. ¿Hasta cuándo le van a dar siempre a los mismos? La plata es para Córdoba Capital. Cuando Córdoba Capital no tiene ese dinero, que sobra un poquitito, el derrame que le llaman, le dan un poquito a Río Cuarto, a San Francisco, a Marco Juárez, a Belville, y a La Calera y a Altagracia. Y nosotros con la boca abierta de abajo esperando qué pasa. Entonces vienen y te dicen, toma un cheque de 500.000 pesos. Una cuadra de cordón cuneta sale 1 millón. De cordón cuneta, ¿eh? No de hormigón ni de pavimento. O ahora le trajeron a Marco Juárez 150 millones de pesos para las cloacas, no sé cuánto le trajeron para las cloacas. Pregúntele que le llegue al intendente. Pregúntele a Valdicera, pregúntele a Cruz Alta, pregúntele a los urgentes. No tengo a Luca acá, déjame que pregunte a él. Sin lugar a dudas que nosotros, el reclamo era justamente también ese, Gaby, que bueno, el interior, o al menos los municipios en los cuales nosotros administramos y gobernamos, era poder tener la obra pública, que es el oxígeno, a veces digo yo, de poder tener y poder cubrir las necesidades o parte de las necesidades, porque son muchas que tienen los vecinos. Sin lugar a dudas que en nuestra gestión, el camino de gestión que iniciamos con el gobierno nacional es en donde tenemos las respuestas para cubrir grandes necesidades que tenemos.
Y la verdad que no solamente en el sentido de con obras que sean en beneficio para los vecinos, porque en el poco tiempo que estuvimos conseguimos las 5 cuadras de pavimento, las 25 cuadras de cordón cuneta, un centro de desarrollo infantil, el ingreso a la localidad de General Roca, que siempre, digamos, por una cuestión también de seguridad y de embellecer la parte del sector de la Ruta 9, de poder crearlo, playón deportivo, viviendas. Y es lo que, en realidad, el compromiso nuestro es justamente con el vecino de la localidad, con quien en cada plataforma de gobierno que confeccionamos tenemos que llegar a cubrir esas necesidades. Obviamente que en el medio pasó una pandemia, que no nos fue nada fácil. La localidad, la verdad que el General Roca es un municipio que es copa dependiente, los ingresos se vieron afectados, los ingresos por las tasas de servicios, porque bueno, la mayoría son cuentapropistas, personas que trabajan con algún generando electricistas, gasistas, y se vieron afectadas, y el ingreso del municipio se ve afectado, tratando de contener también las instituciones. Fue un momento muy difícil, que creo que ahora, gracias a al cuidado, a la vacunación masiva también, por suerte, yo creo que las perspectivas son muy buenas. Ahora, a diferencia de Fabián, que siempre estuvo en el espacio del Frente de Todos, ustedes, estando en Nación por Córdoba, hacen este giro y van al Frente de Todos. A ver, ¿por una decisión propia de ustedes, en agradecimiento a que son escuchados y el Gobierno Nacional les manda obra, o fue una imposición del Gobierno, nosotros te mandamos las obras, pero vos tenés que trabajar para nosotros? No, la verdad que Martín, en cada momento que nos recibió y que nos fue abriendo la puerta a los distintos ministerios... Nunca planteó el hecho del pase. No, obviamente que uno se va convenciendo también de la persona la que te escucha, la que te da te va dando las soluciones, y bueno, yo creo que... he dialogado con muchos actores vecinos y dirigentes, y uno sabe que realmente la capacidad que tiene Martín Gil es admirada también por muchos. Tiene la respuesta, es una persona con mucha capacidad, creo que un dirigente con mucha proyección, y que te escuche y que te va dando las soluciones. Eso indudablemente hace que uno también en agradecimiento y en respuesta vaya siguiendo ese camino. Y cuando saliste a caminar para las PASO, ¿la gente te preguntó, te lo reprochó, lo tomó con naturalidad, como un hecho normal, o hubo planteamientos en tu electorado? Nosotros inclusive a nivel local, en el mismo circuito que tenemos, convivimos de distintos espacios. Sí, son vecinalistas, sí. Bueno, y en ese mismo lugar inclusive pasan la vecinal de acá también, ¿no? Hubo planteos porque del sector, y bueno, trabajarán sin lugar a dudas en ese sector. Yo lo que siempre digo, Gaby, es que nosotros el compromiso lo tenemos con la ciudadanía, con el pueblo, y tenemos que darle soluciones. Y en cuanto a eso, creo que nos va el electorado de General Roca, en medida de que vaya obteniendo, que vea el progreso, que vea que llegan las obras y que vea que realmente, lo he dicho creo en otra ocasión, porque la verdad que he visto muy pocas veces que el departamento Marco Juárez, el gobierno nacional, haya sido tan federal. Yo no lo viví anterior al 2015, pero 2015 y 2019 eran muy pocos los municipios que recibían. Yo he ido a Buenos Aires a gestionar y la verdad que no tenía la posibilidad de encontrarme con una respuesta. A fuerza de ser sincero, en el gobierno kirchnerista, con Fabián, fueron muy generosos, en el gobierno de Macri, con Marco Juárez fueron generosos, pero con el resto de la localidad del departamento, ni Cristina en aquel momento, ni Mauricio Macri fueron tan generosos como Juan Leones y Marco Juárez, eso hay que decirlo, no solamente Roca, sino ninguna localidad recibió lo que Leones y Marco Juárez. Bueno, en ese momento por ahí puede haber estado, no estaba yo justo en la gestión, no, está claro, al frente del municipio, pero en esta oportunidad están recibiendo una obra, lo tienen todas las localidades, sí, del departamento Marco Juárez, eso y de distintos colores políticos, o sea que la verdad que el federalismo con el que trabajó de la Secretaría de Obras Públicas Martín Gin, nadie puede ocultar eso. Está. A ver, esta imagen desconcierta, reitero, es un cartel que apareció en la jornada de ayer. Fíjense, ayer, ayer lo colocaron. ¿Esto está en el cruce con Noetinger, Fabián? En el cruce de la ruta. La ruta 9 con Noetinger. Proponemos y hacemos, dice, esta la imagen del gobernador Schiaretti, de Alejandra Vigo, Natalia de la Sota, candidata a senadora y diputada, respectivamente, por Hacemos por Córdoba, y Fabián Francione aparece ahí. Nada, realmente... Me da risa y me da pena que 20 años de gobierno peronista en Córdoba
Pero vos no estás de acuerdo con ese cartel. Yo no soy, no estoy ni siquiera cerca de lo que piensa el gobierno de la provincia con respecto al proyecto nacional. No, no estoy ni siquiera. Pero bueno, creo que esto es una no sé, canallada no está, no sería canallada. Creo que es una bajeza y creo que es algo que no corresponde desde la política. Creo que el gobernador Juan Echaretti esto le hace mal, no le hace bien. Alguien que hace 20 años que está... ¿Pero vos crees que el gobernador sabe esto? No, pero los dirigentes que tiene deben ser que son de mala calidad. Son de mala calidad, ya está comprobado. Repartiendo cheques de 10.000 pesos en las elecciones. A Marcelo debe haber ocurrido lo mismo. Repartían cheques de 10.000 pesos. No le pagaron a la gente. Iban al banco, el cheque no tenía fondo. Eso es del año 60, esa forma de hacer política. Ya pasó, hay que hablar de otras cosas, de otros proyectos, de otras. Es muy triste lo que le pasa a la dirigencia política en general con estas pequeñeces y estas cositas de regalar cheques, de regalarte, le traían en Leones de la Noche, era un festival de bolsones. Bueno, pero pará, el espacio tuyo del frente de todo en Buenos Aires reparte electrodomésticos. Todavía no lo vio nadie, todos dijeron que lo repartieron. Nosotros lo vimos, yo lo que te digo lo vimos nosotros, porque los cheques vinieron al municipio y no tenían fondo. Pero no se puede, ya, porque la plata es de todos, no es que. Si vos me decís, ¿los cheques de quién eran? De la provincia. Iban todos los por ventanilla, ¿sabe cómo volvía, pobre gente? Y así mismo sacaron el 14% de los votos, no los votó nadie, ya pasó, ya hay otra. La gente ya no es más onza, la gente ya, mira, 4 o 5 amigos conocidos venían con lo que hago con el cheque, andá, agarráselo. Pero me se quedaron con el documento. ¿Cómo se quedaron con el documento? Sí, me retuvieron el documento. ¿Pero cómo te van a retener el documento? Pero para Leones no es tan grande. ¿Quién le retiene el documento? El que te daba el cheque. ¿Y quién le daba el cheque? Alguien del gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Eso ocurrió en estas PASO? Ahora, en las PASO. Y cuando le dieron, y te digo más, cuando fueron a votar, nos mandaban la foto de adentro y nos votaron a nosotros. O sea, déjense de joder con esa forma de hacer política. Es vieja. Estas estupideces que hacen de poner carteles, esos carteles que ponen, esa plata. Eso ahí sale mucha plata. Hacer ese cartel sale mucha plata. ¿Y sabe quién lo paga? Vos, él, yo, él. Lo pagamos nosotros. Porque no es que el dirigente que hizo ese cartel sacó la plata de su bolsillo y lo pagó. Es medio pelo, es muy triste para la provincia que después de 20 años de gobierno hagamos estas cosas para obtener un voto más. Ya está, esto es política. Hoy te toca ganar y mañana te toca perder. Y en la política se gana y se pierde, no se gana siempre. El dirigente político tiene que entender que se acaba y la gente vota otra cosa. A mí me pasó y me ha pasado y me va a volver a pasar. Uno no es eterno en estos lugares, ni es el dueño de la verdad. Yo estoy sorprendido de esa foto y estoy sorprendido que gasten dinero público para hacer esa foto. Totalmente sorprendido. Una mediocridad, una bajeza que la verdad es que no me lo esperaba. Hoy cuando lo vi, pero que me lo pusieron ayer, y yo lo vi, y hoy me lo enviaron esta tardecita, y cuando lo vi me largué a reír, pero digo, dentro de la risa, digo, uy, qué forma de hacer política barata, qué mediocridad hacer política de esta manera. Y bueno, la verdad que ahora ya nos reímos, vamos a hacer algo con esa tela, que no es una tela. Es una ¿Qué lona. Significa que lo vas a sacar? No, ya sacó. Mire, yo no lo voy a sacar, lo quieren dejar ahí, que lo dejen, yo me río, la verdad que me causa risa. Y le pintaremos sin un cartel que diga falso. Pero la verdad que no me sorprendió porque no pensé que la política se manejaba de esta manera. Cuando vos describís la relación de la Nación con Córdoba, yo no tengo por qué no creerte todo lo que tiene que llegar o lo que llega como fondos. Comparado con lo de Macri, está comprobado obviamente que lo que pasó con la coparticipación nunca llegó el dinero famoso este ni a Córdoba ni a Santa Fe, vos lo sabés porque sí, tu amigo Perotti tampoco lo recibió, pero más allá de eso, un hombre de la política como vos, ¿dónde analiza el hecho de lo que le pasa al gobierno nacional en Córdoba? Porque no toda la gente va como Malón a votar a algo contrario al gobierno nacional. ¿Qué hace mal el gobierno nacional? Que vos decís que hace todo bien, no, y sin no, embargo lo vota no, 14%. No, ¿cómo va a ser todo bien? En Córdoba me refiero. No, ni siquiera a nivel nacional, no se hace todo bien, no. El gobierno nacional es un gobierno muy centralista. Es un gobierno muy centralista, no. Cometemos muchísimos errores. No comunicamos, no sabemos. Hoy estuve en una reunión con... Hoy vino Arturo Videla, el director de Lechería y el director del Vice. Estuvieron en Leones al mediodía, almorzamos en Leones. El Vice es el Banco de Inversión de Comercio Exterior. Bien.
vinieron a Leones, estuvimos almorzando y justo invitamos a un productor agropecuario en Leones muy, muy conocido y aparte un tambero muy, muy, muy conocido y tuvimos una discusión linda, pero discusión no de pelea, discusión de política. Y la verdad que Arturo Videla, cuando empezó a hablar, el productor empezó a decir no, pero... Y en un momento el productor dijo, si Macri seguía 4 años más, nosotros los tamberos nos fundíamos. Pero en ningún lugar salió que los tamberos iban a fundir si seguía Macri. Porque le puso retenciones a la leche. Porque le dio para que las grandes productoras de leche sean cada vez más ricas y hoy tienen un problema terrible. Hoy la discusión es muy grave y lo que el precio, y hoy se discutió en la mesa el precio máximo contra el congelamiento de precios. Y entonces Videla le decía, no, nadie habló del congelamiento de precios. No se habla, se habla de controlar los precios, porque si no, a la góndola llegan precios que son, si un productor está a 33 pesos el litro y en la góndola está a 130, hay un problema grave. Hay un problema grave. Y hablaban de una fábrica que yo no sabía que era monopólica, que aumentó 3 veces en dólares, el 300% en dólares en los últimos 8 meses. ¿Cómo hacemos para controlar eso? Si el Estado no está presente, si el Estado no se pone de manifiesto. Ahora, ¿qué pasa en Córdoba? Yo creo que tenemos un problema nosotros de credibilidad, un problema de convencimiento y un problema de llegarle a la gente de otra manera, porque yo fui candidato a diputado en el 2011. Uh-huh. Cristina obtuvo el 37% de los votos. ¿En Córdoba? En Córdoba. ¿El año del 54 fue? El año del 54 en todo el país, el 37% en Córdoba. El 16% Carrió, el 11% Wiener. Así fue, me acuerdo, algo así había sido la elección a presidente. Y era otro momento, la gente vivía de otra manera, nosotros comunicábamos de otra manera. Sí, pero en el 2009 el tándem Kirchner-Massa-Scioli perdió con De Narváez, o sea, 2 años antes del 54. Bueno. Y teóricamente Kirchner-De Narváez, Kirchner-Massa y Scioli era la delantera del equipo galáctico y perdió con De Narváez. Macri arrasó en el 2017 en las elecciones de medio término y perdió la elección al presidente en el 2019. Las de medio término, la gente valora otras cuestiones. ¿Y no sobreestiman demasiado el tema de los medios? 2011, 54% de Cristina tenía todos los medios en contra. Hubo, el mismo Perón lo decía siempre, creo, cada vez que tenemos los medios a favor perdemos, creo, los medios en contra. ¿No creo, sobreestiman creo, mucho eso? Sí, yo creo que también... Sobreestiman, no, perdón. Sí, yo creo que... No, podemos discutirlo. Es un tema complicado. Mira, ayer hay un reportaje entre Santilli y Tenenbaum que es muy lindo de mirarlo. Porque Santilli dice, lo que pasa es que está la maquinita full. Y Tenenbaum le dice, pero ¿y cómo te das cuenta vos? Y me doy cuenta en la calle. ¿Y cómo te das cuenta en la calle? Por la inflación. ¿Y qué tiene que ver la inflación con la cantidad de dinero que se está emitiendo? Y no, pero ¿y cómo te das cuenta vos? Si ustedes en el 2017, 2018, 2019 no emitieron dinero, Macri no emitió dinero, no. Y tenían una inflación del 50%. Bueno, pero yo porque la gente, el jubilado gana 23 mil pesos. ¿Qué tiene que ver que gane 23 mil pesos con la cantidad de dinero que se haga? Bueno, pero a vos vas a un programa oficialista, opositor ahora, Canal 13, TN, y le planteas esto, y el periodista te dice, sí, tiene razón, hay mucha emisión. No te dice, ¿cuánto es la emisión? ¿Cuánto emitieron? ¿Cómo lo emitieron? ¿A dónde lo emitieron? No te pregunta eso. Entonces, vos que estás en tu casa, repetís lo mismo que está diciendo el periodista y que lo repiten en 7 canales diferentes. Porque la verdad que vos ponés televisión y nosotros nos queda C5N, que yo también ya me cansé, ya ni lo miro. Ni lo miro porque también ya... Te dicen lo que querés escuchar, claro, permanentemente. Te dicen lo que vos... Claro. A mí no me sirve ese tipo de periodismo. A mí me sirve el tipo que habla cosas sinceras y que da un debate sincero. Porque yo no soy el dueño de la ciudad, yo me equivoco todos los días. Vos te pensás que yo no me equivoco. Y a veces alguien viene y me explica algo y abro los ojos y digo, lo que me está diciendo, me parece que tiene razón, que el equivocado soy yo. Es parte del crecimiento de cada uno. Ahora, cuando yo miro televisión o pongo y digo, estos muchachos no puede ser. Esto es algo que no puede ser lo que están haciendo. Sin embargo, se armaron un canal propio. Se armaron un... Sí, dice, pero la diferencia es que antes lo pagaba el Estado y ahora lo pagan. ¿Con qué lo pagan?
con las empresas de monopólicas que tienen? ¿Con qué lo pagan? Más allá de lo que tiene que ver con el dato técnico de la emisión, hoy tiene un... tiene varios problemas humanos y varios frentes abiertos, sin lugar a dudas, pero una emisión encubierta, sin lugar a dudas, son las letras, las LELIC, las famosas LELIC, que inventó Macri, pero que, a ver, las LELIC son a este gobierno lo que a Macri son los planes sociales, porque los planes sociales Macri lo duplicó y siempre habló en contra. Este gobierno siempre habló en contra de las LELIC, pero está obligado técnicamente a permanentemente aumentar esa base de LELIC, que son las famosas, los bancos te prestan la plata a vos, al gobierno, a un determinado interés, y con esos intereses te paga el plazo fijo 4 puntos menos, y ahí gana el intermediario que es el banco. Y el gobierno en ese aspecto ha aumentado ostensiblemente la deuda en pesos, no así en dólares, lo que es un riesgo obviamente menor, pero que influye directamente en lo que tiene que ver con el manejo del índice de inflación. Entonces, hay una emisión ahí encubierto que tiene que ver con la masa de pesos en la macro. Pero yo no puedo hablar a la gente que estamos bien económicamente si tenemos una inflación del 50%. Uh-huh. Yo no soy ningún loco que va a decir cosas que no corresponden. Yo le puedo decir que no sé cómo está Marcelo en Roca. Nosotros en Leones no tenemos desocupados. No, acá tampoco. No tenemos desocupados. Lo que sí es que la gente gana 40.000 pesos por mes, con una inflación del 50%. Ese es el problema que estamos teniendo. Ahí hay que dar la batalla, ahí hay que dar la pelea. Y la pelea no se da en forma individual. Yo me cansé de que la culpa la tenés vos, la tiene él, la tiene él, la tiene él. La culpa la tenemos todos. Ahora, ¿qué estoy viendo? Que no podemos juntarlos a todos. Porque hay intereses de por medio. Y te lo digo porque soy parte y fui parte de un gobierno que el interés era que la gente viva mejor. Y hay otro interés de que a las empresas les vaya mejor. Y es en el mundo, no es un problema solamente argentino. Uh-huh. El mundo está con muchos problemas y estamos con muchos inconvenientes. Entonces, lo que yo estoy debatiendo, o lo que trato de debatir, es, si acá no nos juntamos, haga lo que tengan gana. Diga que venga Guzmán, que venga Macri, que venga Alberto, Cristina, quien usted quiera, esto no tiene solución. O tomamos conciencia y votamos a conciencia, que cada uno de los que voten es para el bienestar. Es para el bienestar propio, no para el bienestar de un partido político únicamente. Porque yo estoy mirando que mucha gente mira, no mira lo sectorial, no mira su sector. Lo hace por odio o por bronca. Y vota por bronca. Si vos votás por bronca, estás perdido. Si vos votás por odio o votás por bronca, estás perdido. Yo no voto nunca por bronca ni por odio. Yo jamás lo hago. Y te queda demostrado en las marchas que hay en Buenos Aires. Fíjate con lo que le pasaba a algunos periodistas que opinaban en contra de Mauricio Macri. Lo agredían, le prendían fuego el móvil. Ayer estuvieron los chicos de La Nación Más en la marcha que hubo antes de ayer. Y la gente lo abrazaba. Si es un periodista que está trabajando, no es un guerrillero ni es un loco que va a matar gente. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué le pasa a la sociedad? ¿Usted se piensa que insultándome a mí o gritándole a la gente van a cambiar algo? No vamos a cambiar nada. Esto se cambia trabajando, con ideas, con proyectos, con nuevas cosas. Y basta de que la culpa la tiene la nación, la culpa la tiene la provincia, la culpa la tiene el municipio. Yo me hago cargo. Y si yo vengo acá y critico al gobernador, es una decisión mía. Y si lo critico al gobernador, tengo fundamento para criticarlo. En 20 años de gobierno peronista no recibimos nada. Y si le digo nada, es nada del gobierno de la provincia de Córdoba. Y tengo los fundamentos. Y si vengo a Marco Juárez y el intendente Marco Juárez dice, yo recibí, lo felicito. Él lo recibió y sabemos que lo recibió y que ha recibido cosas todos los gobiernos. Ahora, ¿cómo lo recibió Marco Juárez? A costa de todos nosotros, que no recibimos nunca nada. Ahora, pero yo hablo todos los días de un tema que, por ejemplo, un sector que a veces me gano algunos enemigos, que tiene que ver con que el sector muchas veces, o quienes representan a los productores, terminan defendiendo derechos que no son propios. Por ejemplo, con el tema de los exportadores. Yo muchas veces veo que los dirigentes agropecuarios defienden los derechos de los exportadores y me quedo espasma. Pero ¿qué hace el gobierno que no le explica a los exportadores? Por ejemplo... El gobierno no comunica. El gobierno comunica y comunica mal. Yo recién vengo de estar con mi vecino que se iba a buscar los agroquímicos y me dijo, mira, estas 6 cajas que me llevo al campo vale lo que vale la chata. Sí. Me dice, me aumentó el 100% en dólares en un año. Una locura. ¿Cómo aumentar el 100% en dólares? ¿Quién se piensa que son? Ahora, si el gobierno se pone en contra, automáticamente el sector se pone en contra del gobierno. Dice, no quiero que me defiendan. No quiero, quiero pagar el 100% más. ¿Qué está pasando? Bueno, quiero pagar el 100% más de aumento. Yo lo quiero pagar con tal que no estén ustedes en el gobierno. Eso es odio, eso es no defender a tu sector.
El Estado salió con YPF Agro a enfrentar literalmente ese sector. ¿Están hablando tanto del sector porque en diciembre se va a trabajar para allá? No sé. No, si nosotros las discusiones, y las discusiones son políticas, son discusiones... No. No lo pueden convencer. Estoy en León, estoy bien, estoy tranquilo, hay muchas cosas por hacer, tenemos muchas cosas pendientes. Estás en León, estás tranquilo, pero un amigo personal tuyo asumió en un área que te quiere llevar. Vos, por más que me negué que te han llamado, te quiere llevar a trabajar con él. ¿Qué falta para que te convenza? Porque digo, es raro que él no te pueda convencer. Estamos hablando de Julián Domínguez, que es amigo personal de Francioni, además de compartir el mismo espacio, es amigo personal y lo quiere llevar a trabajar. Digo, ¿qué falta para que te convenza? No, con Julián hablamos... ¿No te quiere llevar? No, con Julián hablamos. Julián es alguien que llama permanentemente y hablamos qué ve en el sector, qué pasa en el sector. Yo creo que el gobierno, a través de Julián, tiene que tener un acercamiento a los productores agropecuarios. Está por venir. Está por venir. Tiene que tener un acercamiento, tiene que haber otra forma. Nosotros estamos calculando que debe haber entre 12.000 y 14.000 millones de dólares todavía en cereal que no se ha vendido. Nosotros no podemos estar pidiendo plata afuera si la plata está acá. Ahora, para que el productor te dé esa plata, vos tenés que brindarle confianza, tenés que hacerte amigo, hay que dejar de joder con la pelea permanente pública de que una cosa y la otra. O sea que concretamente vos no sos parte de la renovación que todo el mundo dice que va a venir después de noviembre en la dirigente a nivel nacional. Vos no sos parte de eso. No, porque con Julián yo lo que hablo, y hablo día por medio, hablo cada dos días con Julián, con Omar Perotti, permanentemente. Nosotros estamos viendo que hay que buscarle, hay que hacer otra cosa. Ya pasó todo lo que era, hay que hacer otra cosa. Lo que viene es moderno, hay que buscar otra forma, hay que dejar de discutir por cosas pequeñas y por broncas antiguas. Tenemos que dar una vuelta de página y hacer cosas que sean serias, que sean en el tiempo. Nosotros no podemos estar lo que nos estamos pasando hoy. En León no hay gente para trabajar. Acá en Marco Juárez creo que debe pasar lo mismo. Y no hay soldadores en serio, y no hay carpinteros en serio, y no hay. Y cuando a mí me dicen el país está, se trabaja de una manera, si usted agarra la autopista se da cuenta. ¿Vos querés ver cómo le va al país? Te va a la autopista y te das cuenta del movimiento de camiones que tenés, y no movimiento cereal. Movimiento de camiones de transporte. Entonces, te vas dando cuenta que el país se mueve. ¿Qué nos está pasando? No le encontramos la vuelta a la inflación. No le encontramos un problema grave que nos empobrece cada día más. Y cada día tenemos más inconvenientes. Y yo lo que estoy viendo en la política es que en vez de tratar de juntarnos, en vez de tratar de buscar algo para que un jubilado deje de ganar 23.000 pesos, que ya da vergüenza que gane 23.000 pesos. Tenemos que buscar otras ideas, tenemos que pensar de otra manera. Si yo tengo 14.000 millones de dólares que están diciendo todos los que están en el sector, que hay 14.000 millones de dólares parados en cereal que no se vende, vamos a buscarlo al productor, sentémoslo en una mesa, vamos con un bono de 2 años en dólares, que con el Banco Central, con el Banco Nación, generémosle confianza para que esa soja se pueda vender, para que ese maíz se pueda vender. Hagamos cosas diferentes. Pero vos sos consciente que para eso tenés que limpiar liderazgos tóxicos que yo considero, y no estoy haciendo juicios personales de ninguno de los dos, pero yo considero que el liderazgo de Cristina y de Macri son absolutamente tóxicos para el país, que inclusive le conviene a ellos obviamente en la estructuración política. En esa modernización, ¿está también la conciencia de decir basta de liderazgos tóxicos? Yo creo que los liderazgos se van acabando solo, porque la gente cuando la empieza a pasar mal va cambiando los liderazgos. Y va buscando otras cosas diferentes. Yo, que conozco a Cristina, ahora hace mucho tiempo que no hablo, pero sé cómo piensa, si yo me siento y le explico algo de lo que tengo que explicar, y sé porque algunos ministros lo hacen con ella y le explican algunas cosas, y es automático el cambio y lo que ella piensa y lo que entiende lo que estamos hablando. Lo que pasa es que hay que llevarlo a cabo, hay que llevarlo adelante, hay que tomar riesgo. Nosotros necesitamos dirigentes políticos que tengan la capacidad de tomar riesgo. Algún día va a venir uno que se va a inmolar. Se va a inmolar por el país. Alguien lo va a hacer. Alguien tiene que hacerlo. No, porque si no tenés solución, 16 millones de habitantes en Buenos Aires, 3 millones en el Gran Córdoba. Vos entras al Gran Córdoba, es una villa al lado de la otra. Agarrá Boulevard San Juan en Córdoba, la gente duerme toda en la calle. Ahora, no, eso sí, no hay un solo periodista que te diga nada.
porque cobran del gobierno de la provincia. El gobierno le paga, los tipos se callan la boca y dicen, estamos en el paraíso. Entonces te muestran ya Carlos, ya te muestran, agarraste con el gremio, ¿no? Te muestran Carlos Paz, te muestran Cosquín, la gente de vacaciones. ¿Por qué no me mostrás el arco de Córdoba? Bueno, ¿por qué pasa esto? Baja Rosario es una villa al lado de la otra. No se puede. Para. Alguien tiene que venir y cambiar esta matriz de este país. Digamos, no tiene solución si no. Yo lo entiendo, lo de los medios, no soy tan burro ni entiendo la posición. Pero a ver, no nos metamos, no nos chicaneemos con eso, porque, a ver, yo también te puedo decir que el cambio de espacio de los intendentes fue porque el gobierno nacional le dio plata, estamos la misma. Vos me decís, el periodista no habla porque tiene la pauta del gobierno, los intendentes se cambiaron porque vino Gil y le da plata para ahora. Y no entremos en esa chicana porque no salimos limpio ninguno. Voy a cambiar, te cambio de opinión. A ver. Julieta Aquino es candidata a senadora por... Sí. Y recibió dinero del gobierno nacional y no se cambió de bando. Sigue como candidata a senadora de Juan Echaretti. No están periodistas que reciben pauta del gobierno y deben decirlo, eso a lo mejor no están en los medios más importantes, pero lo dicen. Sí, pero lamentablemente la FM 108.15, que está en Tucumán, no la escucha. En Buenos Aires también. Bueno, a ver, nosotros hablamos pero de los medios masivos. Son malos comunicando ustedes. Sí, tenemos un déficit, y muy grande. Tremendo. Fíjate que sí. ¿Cómo no va a tener un déficit si estuvieron mostrando la foto de un presidente, o sea, en una reunión? ¿A vos te parece que eso puede ser serio para un gobierno nacional tener alguien que te muestre una foto? O sea, que los periodistas de Leones no hablan porque tienen pauta tuya. No, ya hablan y cuando hablan dicen lo que tienen ganas y a mí me parece bárbaro. Y el debate es lindo. ¿Y vos jamás los castigaría con la pauta? Nunca me metí ni me meto. No, te pregunto. No, ni me metí ni me meto. Me hacen enojar, pero no me metí ni me meto. Ya vuelvo sobre la política. Déjame ir a algo que los dos estuvieron en este tiempo. Bueno, Fabián por una cosa, pero Marcelo festejando el cumpleaños de General Roca. Tuve posibilidad de ver imágenes de lo que empezó muy temprano allí el día domingo. Qué cantidad de gente, impresionante. Desde muy temprano, jugando los chicos con las alternativas y después con los cierres musicales en una jornada donde el clima ayudó, en un contexto al aire libre. Fue fantástico realmente, ¿no? La verdad que fue bueno. Lo único que quería aportar antes de lo que decía Pipí, que me parece que es importante y lo quiero resaltar, es que debemos, pero en serio, empezar a dejar de generar esta grieta y empezar a sentarnos para construir y para hablar en serio, porque realmente lo que sufre es la gente, el ciudadano, y esto de generar odio, que es exactamente lo que está ocurriendo, lo estamos enfrentando entre vecinos, entre que tiene acá, la verdad que no hace nada más que perjudicar al sector. Obviamente que es necesario que todos ganen, el industrial que gane, el obrero que gane, porque es necesario para el crecimiento del país, si no, obviamente se crecen con diferencias y eso hace malestar, pero... Y creo que hay un crecimiento, una actividad económica que se está desarrollando, que el tema metalmecánico, la industria le va mejor, que es cierto que no se repercute en el bolsillo. Con Marcelo, más allá del papel que juegan los medios, yo más allá de las bromas que le hago a Fabián, lo acepto y lo entiendo y sé que es así. Digo, los dos principales líderes, que son Macri y Cristina, no aportan nada a que la grieta se termine. Digo, eso está claro. Digo, si de arriba te bajan semejante mensaje cada vez que habla uno y otro, digo, cuesta desde las bases generar ese cambio que ustedes piden y que tienen razón. Y al que yo cada tarde en Radio Ciudad y aquí en los espacios que me da Televisión Regional del Mar, abogo permanentemente. Yo siempre digo, yo soy tibio, yo estoy en el medio. Yo le trato objetivamente decir lo que hace bien uno y lo que hace mal el otro. Y esto de los fanáticos y la grieta, en serio, ya me tiene podrido también y lo vivo diciendo. Pero digo, está bien que en algún momento los propios líderes también se den cuenta. Porque digo, Macri arrastra gente, Rodríguez Larreta arrastra gente, Cristina ni hablar. Y siguen todos los días alimentando ese fuego que nos divide permanentemente. Sin lugar a dudas también tiene que venir hacia arriba. Pero ¿por qué no también nosotros desde abajo poder generarlo? Sí, porque acuerdo, si no, sí. Es muy difícil si esperamos o asentimos a lo que van a decir los líderes o a quienes seguimos. Yo creo que hay una construcción y es cierto que le está faltando hoy la plata al jubilado, al obrero, que inclusive en nuestro pueblo... pequeños, es el que genera y que motoriza la economía local, porque cuando le va bien, yo siempre lo digo, le va bien al empleado, sí. Te va a gastar, en vez de comer dos veces asado, se va a comer ocho sí. En el mes, va a comprar la pintura para mejorar su vivienda, se va a comprar indumentaria y a nosotros nos beneficia eso. Vos tenés un déficit también que hay que llevarlo adelante y que yo lo hablábamos esta tarde, tenés un problema de justicia, no tenés justicia. Estamos acéfalos de justicia. A justicia hay, lo que pasa es que tiene una cintura. No, el nivel de corrupción de los jueces es muy elevado. Y está comprobado. A ver,
desde los que roban en el Estado Nacional hasta mi imputación, que me pintaron los dedos un día porque la gente iba a trabajar y fueron a un quirófano a buscarme para que vayan a llevarme a que marque mis huellas digitales porque la gente iba a trabajar. Creo que lo que falla, y falla mucho, es la justicia. Sí, Vicentín se llevó toda la plata, no hay ningún detenido. Pero hoy hubo imputaciones, ¿no? Sí, sí. Piden la prisión preventiva. Imputación. Las imputaciones y siguen. El jueves van a pedir la prisión preventiva. En Leones, que cuatro cerealeras, no quedó ninguna. Se llevaron todo el dinero. No hay uno solo detenido en Leones. Uno solo de... Che, muchacho. Se llevaron 30 millones de dólares, 25 millones de dólares. ¿Cómo no va a haber nadie detenido? Si a un pobre lo agarran robando un celular y lo meten preso y le dan 6 años de prisión. No, si contás Vicentín se llevaron más, ¿eh? No, Dios va. Entre Vicentín, BLD y los muchachos de Leones, se robaron un pueblo. Che, nadie detenido, nadie le grita nada. Yo un día hubo una inundación en Leones y yo no era intendente. Y mucha gente le entró agua y la pasó mal. Y fueron todos afuera de mi casa y prendieron fuego las gomas y gritaban. Y tenían razón, porque no te podés inundar y porque la gente está con bronca. Ahora se llevaron 40 millones de dólares y anda la gente por la calle como si nada. No hay ningún tipo de problemas. Entonces voy a decir, che, la justicia, ¿cómo mide? ¿Qué hace la justicia? ¿Qué pasó? Amado Vudú lo fueron a buscar al departamento, lo sacaron en pijama dentro del departamento. Macri se llevó 44 mil millones de dólares, que no sabemos dónde están, anda paseando por el mundo y haciendo declaraciones y la gente dice que está bien. Lo hizo porque había que mantener el déficit. ¿Qué déficit? ¿Qué déficit? Che, ¿qué nos pasa? ¿Dónde están los jueces? ¿Dónde están los fiscales? Están con el gobierno de turno. Y ahora Alberto ni siquiera pudo tener a los fiscales y a los jueces. Quedó tan... Fue tan de grande el daño de Mauricio Macri que cuando el día usted averigüe en cuántos jueces puso en los últimos 4 años, realmente es alarmante, es tristísimo para la democracia. Por eso no lo llaman a ningún lado, no lo detienen ni lo agarran en ningún lado a nadie, a ninguno. Y no lo van a agarrar porque los pusieron ellos, arreglaron con ellos, son todos jueces amigos que comparten el dinero del pueblo. El país así no tiene solución, muchachos. Pueden votar todo lo que tengan ganas. Pueden ir a votar el domingo que viene, el otro domingo, el próximo domingo. Se van a morir de hambre lo mismo. Porque tenemos que ser conscientes de lo que hacemos. Hay que votar dirigentes serios. Serios, que trabajen para la gente. Basta de mentirle a todos con el discurso que tienen todos. Hay que mostrarlo. No solamente hay que decirlo, hay que mostrarlo. Y a veces los proyectos no se hacen en 4 años como nos toca a nosotros. Hay proyectos que llevan 10, 12, 11 años a hacerlo. Pero hay que empezarlo. Después lo finalizará otro. Y yo siempre cuento lo mismo. A mí me tocó el parque industrial en Leones. Lo empezó Carlos Gareto. Con una laguna. Pero él tuvo la idea de hacerlo. Y después vino Dante Rosano y dijo, vamos a tirar tierra en 10 hectáreas. Y después vinimos nosotros y dijimos, vamos a comprar 50 hectáreas más, 40 hectáreas. Y compramos 40 hectáreas más y tenemos 52 hectáreas. Y tenemos un parque industrial hermoso. ¿Pero es obra del Pipi? No, es obra de... diferentes gobiernos, diferentes intendentes, de diferentes colores políticos, de los cuales discutimos de política, pero no discutimos de la visión que tiene que tener Leones, no discutimos de la visión que debe llevar al país, de eso no lo discutimos. Lo que sí discutimos de política, porque yo algunas cosas la haría de una forma y Marcelo la haría de otra. Estamos de acuerdo, está bien, me parece correcto. Ahora, la visión tiene que ser una sola. Y si seguimos votando dirigentes que siguen con esta papardela, que yo la verdad que veo los planes sociales y veo las cosas y me quiero y me duele, porque yo no estoy de acuerdo con que tengamos todos estos planes sociales. Pero tampoco estoy de acuerdo cuando hacen negocio permanentemente con el Estado, se llevan 7 veces más que lo que vale un plan social y nadie dice nada. Si vos tenés dinero, acordate del Pipi. Si vos tenés dinero, podés robar tranquilo. El problema es cuando te cambia tu forma de vida y vos venís bien de abajo. La sociedad te va a castigar porque está hecha de esta manera. La hemos formateado de esta manera. Es muy difícil hacerlo. No tengo más tiempo y quiero que... Bueno, vos no, porque hiciste el octubre, hiciste un lío bárbaro en esa fiesta del octubre cultural. 1.500 personas. ¿Cuántas? 1.500. No sea malo.
2000. Sí. Cacho. Él estuvo. Cachito. Sí. 2000 personas. Una fiesta maravillosa, la gente contenta, la gente feliz. No, no tengo duda. El domingo lo hizo Marcelo en Roca, lo hizo el domingo. No, pero Marcelo fue un poco más humilde que vos. Lo hizo el domingo. Trajo la fiesta, pero fue un poco más humilde. Lo hizo el domingo Marco Juárez con el artista local y le fue bárbaro. La gente necesita salir, quiere estar en la calle, necesita divertirse. Así reencontrarse. Que, claro, tenemos que. Pasó eso en Roca también. Sí, sí. Sí. Y nosotros, aparte del sábado, hubo un evento de un show de tango el día 9. Sí, con el UBI. Que fue con el UBI, con la producción de UBI, que fue. Pero las personas que pudieron participar fue bárbaro. La verdad que le dio un marco, bueno, con un poco el agasajado era Carlitos Ricci, que tuvo muchas letras y composiciones, pero bueno, tuvo Carlos Morel, tuvieron bueno algunos sí, sí. artistas de aquí de Marco Juárez, y un bandoneonista como Carlos Bono, que la verdad que fue algo que maravillado. Yo lo que quería decir, porque mucha gente comentaba, el octubre vino el Toro Quevedo y vino Dale que va. Dale que va, porque hay elecciones. No, le quiero explicar a la gente que el 2007 que asumí la intendencia, en el 2008 comenzamos nosotros con el octubre cultural. Está bien, pero vos lo aprovechaste con Martín. Y todos los años, sí. Y estamos en campaña. No, está bien. Y Martín me dio una mano y me ayudó para que consigamos el dinero para poder pagar. Martín hizo gestiones en Buenos Aires y que se lo agradecí públicamente. Está bien. Y es parte de la política. No, sí. Nadie tiene. Pero yo le digo, nosotros trajimos a Voz Day el primer año, después vino Vicentico, vino La Mancha Rolando con Amado Udú y con Juan Mansur cantando en el escenario también. Con el jefe de gabinete, y hemos venido y hemos todos los años lo hacemos este programa, todos los años sí. traemos un espectáculo diferente, y creo que la gente se siente feliz y está contenta, y nosotros lo hacemos porque estamos convencidos que sí. Lo de General Roca fue más parecido a lo de Mar Juárez, porque hubo actividad para los chicos, para la familia, arrancó más temprano. No la quiere gastar, Marcelo. Él la guarda. En realidad. Él la guarda. No, él, no él tiene quiere, la que tenés vos. Él quiere, él la guarda. No tiene, no tiene los plazos fijos que tenés vos. No, para nada. Marcelo la guarda. Tiene una vocación de guardar. No. Él dice que no. Que 151 años. Roca, 151. ¿No? 140. Tiene? Nosotros 134 somos los más jóvenes. Sí. Hubo, digo, bueno, en esto de que Roca haya sido, bueno, Cruz Alta debe ser el más grande del departamento, ¿no? Sí. Y después General Roca, pero bueno, hubo, la verdad que a veces cuando, digo, veo Leones y Marco Juárez, que estamos sobre Ruta 9, y el progreso de a nosotros nos da una envidia, siempre lo digo, sana, pero bueno, el hecho de, tampoco quiere decir que el más grande tenga que ser, el más antiguo tenga que ser más grande en capacidad, pero indudablemente son pueblos que se desarrollaron, y muchas veces cuando digo, con la mirada obviamente de los dirigentes, pero también, siempre lo digo, es con toda la sociedad. Esto se compone de todo y ahí es donde uno tiene que transformarse. Y la verdad es que pasamos una jornada linda de reencuentro en donde la sociedad de General Roca quería salir, quería volver a reencontrarse, bueno, haciendo una feria ahí de emprendedores, de artesanos, de gastronómicos, un poco bomberos también que puso en los niños mostrando destrezas sí. y habilidades y poder. Y bueno, los talleres culturales en donde podían mostrar el trabajo que se venía desarrollando durante el año. Y bueno, con por ahí tres shows musicales, pequeños, pero que la verdad que la gente se fue muy muy contenta. ¿Y en la foto aparecía Agustín González, el intendente Cruz Alta, y la próxima candidata de tu espacio? Estaba Julia, Julia tiene obviamente las condiciones, ¿sí? Agustín que no acompañó, Pipi lo invité, pero no él no me invitó a Leones. ¿No te invitó Yo a Leones? Yo invité a él, pero no fue. No me invitó a Leones. Nosotros no. Tienes miedo Tienen miedo. Yo lo invitaste y no fue. Yo lo invité, sí. ¿Sí? Y Agustín González no lo invita a nadie, va solo. No, es algo terrible. Nadie lo invita y aparece solo. ¿Ah, en Leones también apareció? Sí, sí. Arriba del escenario, con Martín Gil quería hablar él. Digo, si no tiene nada que ver, bájenlo. Quería hablar también. Aparece en todos lados, no sé qué hace. Pone un poco el abanderado del grupo, Sí, sí. Y le pone las ganas, camina, va, viene. Joven. Tiene ganas, y bueno, son los dirigentes que a veces van transformando la parte de la política. Gracias a los dos, en serio. No, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Ahí está el profesor Majul. Ahora venimos con el pique, exacto. Vamos a verlo. Un amigazo. No lo vamos a escuchar porque si no nos vamos a enojar. Nos vamos a la pausa y ya venimos. Está el legislador Majul aquí presente, que es el invitado del próximo bloque.